Hola amigos y colegas creativos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es León y pues esta vez voy a pintar estas pequeños personajes que están inspirados en la fruta llamada, es una ciruela que se llama lichi, que es de China, si no me equivoco. Y si me equivoco, pues en los comentarios escríbanmelo, por favor. Se los ruego, se los suplico. Ya, lo que están viendo ahorita es un líquido llamado Liquid Masking Film, que es un líquido para enmascarar, para que, digamos, cuando uno pinta con acuarela o colores, digamos, el color no traspasa, ¿no? Y esa parte se mantenga en blanco para que luego uno lo pueda pintar con otro color. En este caso es una hoja, como verán, y pues es un color verde y no quiero que el color rojo pues traspase y eso lo malogre. Porque en sí, cuando la luz venga, la luz va a traspasar la hoja y la hoja prácticamente va a teñir de verde esa parte de ahí. Como están viendo ahorita, hoy estoy pintando este pequeño personaje kawaii, este personaje tierno, bonito, que da ganas de abrazarlo. Y entonces, lo que estoy haciendo es como que la luz va a venir de ese, digamos, del lado contrario, si no me equivoco. No, 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 es de ese mismo lado. Pero como hay otra fruta, otra ciruela que lo está tapando, pues esa parte de ahí va a ser oscura. Entonces, cuando pintemos, siempre, siempre hay que analizar bastante de qué lado va a venir o de qué dirección va a venir la luz. Según los objetos que hay a su alrededor, lo va a afectar al personaje o al objeto que estemos pintando, ¿no? En este caso es una ciruela. Entonces, esas ciruelas están rodeadas de un montón de cosas, de una rama, de hojas y todo. Entonces, para cuando queremos pintar, abarcar esto, digamos, este escenario, esta escena, lo que vamos a hacer primero es no desesperarnos, porque eso es lo peor. Cuando uno se desespera, no sabe cómo va a pintar y cómo lo va a abarcar. Entonces, primero vamos a dar una base, como siempre les digo, una base. Siempre, digamos, los tonos un poco, la presión más fuerte para el lado que va a ser más oscuro y la presión más suave para el lado donde pues va a haber un poco de luz o el reflejo de la luz. Entonces, después de ello, vamos a comenzar a pasar con capas de color. Y así vamos a dándole profundidad, vamos a dándole volumen y todo ello. Hay una cosa que quiero aclarar bastante, que una cosa es darle volumen al objeto o al personaje y luego después, según la luz, ¿no? Según la luz, respetando la luz, todo ello, la luz y las sombras, después de eso vamos a darle las sombras. No vamos de frente, vamos a poner el volumen y de frente la sombra, no. Primero hay que respetar el volumen. Después de que hacemos el volumen del personaje, ahí recién ponemos la sombra según la luz. ¿Entendido? Después de eso, vamos a poner las sombras y todo ello. Primero preocupémonos por el volumen. Ahorita, como verán, ahorita estoy pues, según la luz y lo que lo está rodeando, estoy creando el volumen de este personaje. Y hay un dato importante, creo que esto lo han visto en el video anterior que he subido, que puse que escribí una nota que decía: cuando pintes con color blanco, hazlo al final todavía. Y como verán, ya el personaje ya está coloreado, ya prácticamente total. Entonces, por eso es que he usado el color blanco, para poder, digamos, esa parte donde refleje un poco la luz, digamos, se difumine un poco más, porque el color blanco da esa sensación que hace que se difumine el color un poco, el grafito, el del color hace que se, no sé si será la palabra indicada, hace que se disperse el color que hay. Después, para yo darle ese tono oscuros, no estoy usando el color negro, estoy usando es un color azul, pero es un azul así que va entre lo cálido y lo frío. Espero me pueda entender. Entonces, este color, especialmente lo estuviera marcado todavía especialmente, para que pueda pues dar las sombras indicadas. Porque
las sombras en sí no son negras. O sea, tienen un color las sombras. Creo, si no me equivoco, a ver, siendo un pequeño paréntesis, cuando estamos en un ambiente lleno de luz amarilla, las sombras son frías, si tienen tonos fríos. Y cuando estamos en un ambiente frío, un ambiente, digamos, donde el cielo es puro azulado, donde hace mucho frío y todo ello. Entonces ahí las sombras son cálidas. Como están viendo ahorita, estoy sacando esa sale, es como un pegamento, algo así. Se hace como una costra que uno lo puede, pues, de vuelta sacar y se despega, ¿no? Y como se dan cuenta, la hoja ahí no está manchada de color ni nada por el estilo. Y como han visto, debajo de la hoja hay como una sombra. Si se dan cuenta, ven, hay como una sombra. Entonces, eso permite, cuando uno, digamos, analiza bien el escenario, puede crear sombras y hace que el trabajo o lo que estés haciendo tenga ese plus, eso que llame la atención. Entonces, a lo que estaba diciéndoles. Entonces, ¿qué estaba hablándoles? Ya se me fue. La cosa es que siempre analicen el escenario para que pueda aumentar. Entonces, ya acá estoy abarcando ya las ramas. Voy a abarcar ahorita la hoja. Y en este caso, como ven, la hoja al pintarlo, escogí primero el tono amarillo y luego los tonos verdes, ¿no? Entonces, cuando hagan esto de acá, cuando pinten así, cuando digamos de abajo de esa hoja hay un objeto, hay algo, y la luz golpea la hoja de lleno, la sombra que va a traspasar o va a salir la luz traspasando la hoja, va a tener un tono verdoso. Entonces, van a ver más adelante que yo lo paso con el color verde, creando como una sombra, como que el verde de la hoja sobresale. Por eso es que esa parte de ahí lo pongo medio verdoso, si se dan cuenta. Entonces, y así es capa por capa, paso por paso. Nunca se desesperen cuando traten de abarcar personajes grandes que tienen mucho detalle, siempre paso por paso. No se aloquen, todo no es alocado. Ya va a terminar el video, espero que les haya gustado el video, espero que les haya encantado. Regálenme un like, déjenme un comentario, compártanlo con sus amigos y pues será hasta la próxima. Chao.